El Mexitlán fue un parque museo miniatura que estuvo ubicado en la esquina de la calle Segunda y Avenida Ocampo de la zona centro de Tijuana. El recinto fue construido desde 1986 sobre un terreno de 15.300 metros cuadrados con un costo de 2 millones y medio de dólares. La idea de su construcción nació del señor Jaime Souza, quien apoyado por Julio Souza, Carlos Avedrop Dávila y la familia Sirep formaron el grupo Mexitlán. Los señores Souza se inspiraron en el parque Madurodam de Holanda. Con esto, la inversión total de la construcción de Mexitlán fue de 28 millones de dólares. Cuando el recinto quedó completamente construido, se comenzó la decoración y ambientación del lugar, la cual quedó a cargo de la familia Siret. Al finalizar con los trabajos antes mencionados, llegó la inauguración del Parque Mexitlán un lunes 5 de agosto de 1991. Con un lleno total, se comenzaron a exhibir 220 maquetas de los recintos más populares e importantes de México. Las maquetas estaban montadas en 25 plataformas, en un espacio de 13.000 metros cuadrados. Al principio, las instalaciones estaban ocultas a la luz. Se utilizaba fibra óptica y sonido ambiente, controlados por computadoras, además de un sinnúmero de rayos láser. Todas las maquetas fueron diseñadas por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y construidas por diferentes artesanos de la Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México y Puebla. Para su construcción se utilizó cantera, mármol, concreto polimérico, plastilina, cera, yeso, látex, silicón y diferentes agregados naturales. Entre las maquetas más recordadas están la Pirámide del Sol, el Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, el Castillo de Chapultepec y el Estadio Olímpico Universitario, el cual, mediante un mecanismo de pistones de aire, hacía que el diminuto público tuviera movimiento. En los primeros meses de Mexitlán, el recinto contaba con 300 empleados, había servicio especial a minusválidos y estudiantes. Además, dentro de las instalaciones había también 5 restaurantes de comida rápida, uno de comida mexicana y otro de mariscos. Se contaba con tiendas de recuerdos, se hacían espectáculos de bailes típicos y se realizaban recorridos con un guía, quien era un historiador. La entrada a Mexitlán tenía un costo de 9 dólares por persona, aunque después fue bajando. El Museo Miniatura Mexitlán tenía un estacionamiento con capacidad para 400 automóviles, el cual, los primeros 4 meses de haber abierto el lugar, estuvo siempre lleno. Hasta el mes de agosto de 1992, entraron al Museo Mexitlán 250.000 personas. Después de esta fecha, el recinto quedó parcialmente abandonado, pues la gente dejó de asistir. Esto hizo que el mecanismo del parque cambiara en su totalidad. Se recortó al personal, las maquetas se dejaron al aire libre y los restaurantes cerraron sus puertas. Tras un movimiento desesperado, los dueños del lugar rentaron el local para la presentación de cantantes, grupos y bandas de rock de talla internacional. Pero ni esto logró rescatar a Mexitlán. Para el año de 1997, el Museo Miniatura solo contaba con 3 empleados. La entrada costaba 10 pesos por persona y 4 pesos a estudiantes. En el estacionamiento, que siempre estuvo lleno, solo se veían 10 autos al día. En 1998, la familia Souza y el grupo Mexitlán contaba con una deuda bancaria de 9 millones de dólares. Gracias a esto, finalmente en el año 2001, el museo cerró sus puertas para siempre y bajo un acuerdo, las maquetas fueron trasladadas a Chapultepec, Ciudad de México, donde siguen en exhibición hasta nuestros días. Después del cierre de Mexitlán y ya con el local vacío, es utilizado en ocasiones para presentaciones de artistas, bandas musicales y eventos culturales. La palabra náhuatl, Mexitlán, significa Tierra de México. El proyecto Mexitlán es sin duda uno de los fracasos culturales de la iniciativa privada en Tijuana más dolorosos de los años 90. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo,
la historia fresca de nuestra Tijuana.